Whoa. Yo creo que hay muchas maneras de triunfar. Yo creo que si puedes dedicarte a lo que más te gusta en el mundo y lo que llevas dentro, creo que ahí has triunfado. Luego lo otro es popularizarse. Yo comencé hace muchísimos años. Yo cuando era ya un niño, pues sentía la música dentro, quería aprender a tocar la guitarra. De hecho, cuando era niño iba con una guitarra ahí bailando y tocando y toda la gente estaba un poquito diciendo, ¿este niño qué le pasa? Entonces siempre he sentido la música y como parte de mi vida y empecé así, tocando la guitarra y de forma totalmente autodidacta, ¿no? Y ahí, poco a poco, hasta... Nosotros teníamos un trío que hacíamos todas las canciones, versiones de Los Chichos, Los Chunguitos, todo este tipo de música. Tengo ahí unas mezclas increíbles porque me gusta mucho el rock duro, me gusta el rock, pero me gusta también el flamenco y canto flamenco también. Entonces hacíamos ese tipo de tríos y con versiones propias también, componíamos ya ahí. Entonces tendríamos unos 14, 15 años por ahí. Estrellas sin Luz, eso ya fue con una banda de heavy también de la barriada. Como te decía, Estrellas sin Luz, pues era nuestro tema estrella cuando estábamos ahí en la casita ensayando, en el local de ensayo, en el cual nos presentamos un par de veces al Villa Madrid, que era un concurso que se realizaba en Madrid, y tuvimos muy buenas críticas, muy buenas críticas, pero bueno, ya se sabe lo que pasa un poquito en los concursos. Uno de los años ganó Sangre Azul, que es donde está Carlos Raya, el guitarrista de Fito, en fin, así, luchando. Ahí grabé yo un disco, ese disco, Rumba Pop, que era como la década prodigiosa, pero haciendo todas las versiones de lo que es rumba, o sea, Peret, Los Amaya, Los Chichos, Los Chunguitos y todo este género, ¿no? Aparte, Jorge Alves fue descubridor de Mecano y de varias gente por ahí. Alejandro nos lo presenta. Yo estaba grabando un día maquetando canciones mías con Tino Azores y me presentó a Capi, a Miguel Ángel Arenas, el productor de Alejandro. Me dijo, os tenéis que conocer al niño un día, ya verás, no sé qué. ¿Estamos hablando de qué año, Adolfo? Perdí la cuenta. No sé, puede ser... ¿Los 90? Sí, 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 perfectamente. Y ya estaba... arriba Alejandro Sanz, pero no está en la... No, todavía, cuando lo conocí no había grabado nada. ¿No? Entonces, no, ahí era antes de 90, sería como 88, 89 yo creo. Uh-huh. Entonces nos presentaron, él entró en ese proyecto inicialmente, hicimos todas las fotos juntos con las dos chicas, pero luego entre Jorge Álvarez y Capi hubo una media pelea, una pelea, y entonces él, como era... el niño de Capi, o sea, era un producto de Capi, pues no pudo entrar en el proyecto de Jorge Álvarez. No, que iba a lanzarse como Capi, entonces como los dos productores andaban con riñas, pues no pudimos hacerlo. Y entonces, nada, yo fui adelante con el proyecto de Rumba Pop, hicimos televisiones y el disco se puso a la venta, estuvo bastante bien. Y la verdad que mucha energía y mucha ilusión y mucha composición, porque yo presenté como alrededor de unas 35 o 40 canciones, ¿eh? De autoría, para elegir 10. De mucha ilusión y de mucho compromiso, ¿no? ¿Qué recuerdo? Pues lo poco mucho que viví en Madrid haciendo televisiones con todos los grandes, con José Francés, con el otro, todas esas televisiones graciosas, ¿no? Que la verdad que muchos recuerdos buenos. Y luego cuando me vine a la isla,
nunca, yo creo que hay que perder un poco qué es lo que se está cociendo, qué es lo que pasa, qué es lo que hay en la actualidad, un poquito, ¿no? Pero me encanta esta tierra, la amo y la respeto totalmente desde el primer día que la pisé, ¿no? Cuando yo vine aquí, que vine un poquito, no cabizbajo, sino diciendo, bueno, esta gente, tuve quizás un poco de mala suerte porque en ese momento estaban en auge todos estos, digamos, lo casposo, lo de, ¿te acuerdas de Tamara, del Paco Agenil y toda esta gente? Coincidió con el lanzamiento de mi disco y entonces me decían en Warner que esta gente acaparaba los medios. Y ya no por mí, porque yo pienso en un escritor, en cualquier persona que quiera hacer una promoción de su trabajo. Esta gente acaparaba todos los medios. O sea, el Andantes, toda esta tribu frikiosa. No podías ir a una televisión, no había hueco porque estaban esta gente. Y con esa etapa me cuesta reconocerlo porque yo creo que sí. Yo, por mis propios medios, aquí hice como casi 40 televisiones cuando de vuelta de televisión, pues hice La Guagua, hice todas las que pude. Por mis propios medios, hice más que allí. Llegaron a decir que si yo tenía contacto, digo, ¿pero qué me estáis diciendo? Si vosotros sois una compañía multinacional como Warner, me estáis diciendo que si yo tengo los contactos los tenéis que tener vosotros, ¿no? Me decían cosas así, cosas raras. Entonces yo me vine para acá. Y desde aquí les llamaba y les decía, bueno, ¿qué pasa? Y no me daban ningún aliciente para trabajar, no me daban trabajo allá. Entonces ya les pedí la carta de libertad y tardaron un tiempo en dármela y al final me la dieron. El mismo Alejandro, él se paró allí la puerta y hasta que no salió la persona que tenía que salir, pues no se movió ahí de la calle, ¿no? De hacerles antiguamente, porque tú sabes que hoy en día ya los discos casi no se venden, las multinacionales han pasado a hacer otro tipo de negocios, ¿no? Pero antiguamente sí, te tenían pillado con un contrato ahí, pero pillado de pies y manos, no podías hacer nada hasta que no te dieran la carta de libertad. Exactamente, musicalmente estás muerto. Es una cosa paralela, es que lo pone muy claro en el contrato. Entonces, lo mío, bueno, fue pasajero, pero ha habido historias por ahí de gente que lo ha pasado muy, muy mal. Lo calificaría como un trabajo positivo en el cual yo me encuentro con ganas de... Porque yo... Todo esto son etapas. Hay etapas como la que hemos pasado hace un segundo, ¿no? Sí. Y de repente digo, pues vamos allá, vamos a comprar. He estado componiendo en la sombra durante tiempo también, sin decírselo a nadie, que fuera un poco todo sorpresivo. Y ahora salgo con este primer single, que es Fin María, un tema yo creo que jovial para el verano. Y ya tengo en mente ya el segundo, y así hasta que aburra ya totalmente. Los correos, hay un correo Gmail y otro Hotmail, pero sabes que hasta las páginas web han quedado un poco en segundo plano. Pues como adolfocanelamusic@gmail.com, es muy fácil, y el otro correo es canelapichi, que está un poco más complicado, @hotmail.com. Vale, lo estamos viendo sobreimpresionado en pantalla. ¿Y el número de teléfono? El número de teléfono es el 636-37-6660. Firmaría por cambiar la edad de hoy por la que tuve ayer.
tienes una cualidad en la gente. Voy por el mundo, voy caminando y el mundo se para entre mis manos. Sabré mañana que no se duerma mi esperanza, presa de una duda buscándote, por si un día tal vez me tiendes tus manos. Firmaría por cambiar la edad de hoy por la que tuve ayer, pero sabiendo también lo que sabré. Whoa!